Es para ver el caso nacional. Canal 1. Somos contenido. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Los saluda Carmen Botto. Hoy, martes 27 de abril, es una edición excepcional. Como ustedes saben, nuestro programa realmente sale los lunes a las 7:30, pero por motivos familiares hemos salido hoy y les agradezco por la audiencia que tenemos. En este momento estamos atravesando una pandemia y asimismo una crisis económica. Además, estamos atravesando por una coyuntura electoral diferente, para muchos crítica, para muchos hay temor, para muchos incertidumbre, y en ese contexto vamos a hablar de un tema muy interesante, que es las pymes en Perú, crisis y oportunidades en esta pandemia, ¿no? Como ustedes saben, las pymes constituyen más del 98% de todas las empresas existentes en nuestro país y genera alrededor del 75% del empleo de la población económicamente activa y produce riqueza en más del 45% del Producto Bruto Interno. Entonces, es muy importante este sector y por ello es necesario que conversemos para saber qué le espera a este sector con el nuevo gobierno, ¿no?, que vamos a elegir el 6 de junio, y asimismo cómo recuperarse de esta situación económica que va golpeado a todas las empresas y sobre todo también a las pymes en nuestro país a raíz de la pandemia. Para ello, contamos con un invitado especial, quien es el señor Isidro Zapata, presidente de la Asociación de la Micro y Pequeña Industria de Confeccionistas de Gamarra y del Perú, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, señor Isidro. Muy buenas noches, señorita Carmen. Gracias por la oportunidad y, bueno, mi felicitación a este importante medio de comunicación que llega a los emprendedores del país. Muchísimas gracias. Usted se encuentra ahora en Ayacucho, así que, bueno, le agradecemos su tiempo y quisiéramos conversar acerca de qué significa ser empresario en nuestro país, en el Perú. Bueno, tenemos el ADN de trabajo, de ser creativos, y es un honor ser empresario en el país, porque es entregarse al 100%, si se puede, las 24 horas del día, ¿no? Aunque a veces dormimos 2 o 3 horas, por eso lo decimos, para salir adelante en nuestro trabajo. Exacto. ¿Y cuáles son los principales problemas de las pymes? Bueno, lamentablemente siempre hemos trabajado de manera personal, independiente. Nosotros contribuimos con el Estado, con nuestros impuestos, pero de parte del sector, lamentablemente siempre nos han usado como caballito de batalla para sacar sus leyes y tantas cosas que al final benefician unos cuantos, pero no llega al sector verdadero. Por ejemplo, se puso Reactiva Perú y en ella el señor Rafael López Aliaga pidió 12 millones como apoyo para su sector empresarial. Ajá. Y aparte de ello, que debe más de 29 millones de soles de impuestos, que lo ha llegado a juicio para evitar pagarlo. Eso es algo terrible. Justo me hablaba de estos temas delicados, ¿no?, que se presentan para las pymes y bueno, también temas que están atravesando para salir adelante en medio de esta pandemia. Entonces, quisiéramos saber qué medidas deberían adoptar las pymes para mantener su actividad en este momento, esta coyuntura tan complicada.
La medida que estamos tomando es como el caso que tengo en estos momentos presente. Como usted acaba de anunciarlo, me encuentro fuera de Lima. De esta manera lo hacemos todos para poder sobrevivir en este... Caminamos por todo el país, cruzamos fronteras con nuestras maletas para poder de seguir en actividad industrial. Exacto. Sí, hay que ver la forma de seguir luchando para sacar adelante nuestros emprendimientos. Bueno, definitivamente, ¿cómo ha afectado la pandemia la liquidez de las empresas, sus ingresos? Tremendamente, se ha perdido, pues como usted verá, bueno, llegamos al confinamiento de más de 3 meses sin trabajar, sin crear nada, ningún tipo de... Fue egresos, egresos, egresos. Claro. Nosotros pues no tenemos la suerte que tienen otros, como le comenté, la gran empresa ha tenido ayuda tremenda. Tengo entendido que también el programa este de guerra tuvo algo de 30 millones de reactivación del mencionado programa Reactiva Perú. Y así como ellos, el señor de... Es, si no me equivoco, bueno, se me fue el nombre, pero es dueño de Inca Farma, entre ellos dueño del banco de Interbank, y sin embargo, no sé, creo que recibió algo de 30 millones de este programa. Claro. Siendo dueño del banco, dueño de la cadena y una cadena de hoteles que tienen. Claro, imagínate. Lo que usted quiere y decir nosotros, es que no, a los que necesitan realmente no reciben, claro, el apoyo de parte del nosotros gobierno. Nosotros creamos más del 80% de la población económicamente activa en el país, o sea, generamos trabajo y damos trabajo. Comprar, desde que salimos a comprar una aguja, un hilo o un insumo, estamos pagando el 18% de impuestos. Entiendo. Al margen de los impuestos que pagamos con nuestra producción. ¿Y cómo nos tratan como entrenados? Claro, lo sí. Que me perdonen. Uh-huh. De una forma literal de manera, pues, colosal, ¿no? Claro. Y bueno, otro problema que ustedes tienen también es el acceso a crédito. ¿Cómo les va con ese tema? Sí, es verdad. Bueno, debo principales, como Caja Arequipa, Huancayo, entre otras, las financieras pequeñas, de alguna manera nos han ayudado y seguimos trabajando en esa medida, ya que la banca de primer nivel o los bancos de mayor escala, lamentablemente nos cierran las puertas. Pero bueno, seguimos adelante, ¿no? Nunca hemos bajado la cabeza y no ha sido, digamos, razón como para dejar de trabajar. Siempre estamos ahí, en línea y en la línea de laboral, como siempre. Y justamente en el sector textil, ustedes que son microempresarios de Gamarra, ¿cómo les ha afectado y cuáles son los problemas que tienen ustedes que han tenido en esta pandemia justamente para superar esta difícil situación y para seguir generando empleo, ¿no? ¿Cómo ha sido con sus colaboradores, con sus trabajadores? Coméntenos un poquito. Sí, claro. Sin excepción para todos. Pero sin embargo, hemos tratado de sacrificar todos nuestros ingresos o nuestras comodidades para poder seguir en la brega de seguir haciendo industria. Se ha tenido que, en algunos casos, que le digo, un 30% del sector de confeccionistas han cerrado sus talleres. ¿Cuánto? Lamentablemente, ¿cuánto dijo? 30%. 30%. Se han cerrado en el sector productivo. Precisamente porque hemos tenido este problema mayor, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Ayuda, por decirlo así, ¿no? Pero de eso estamos acostumbrados, siempre hemos trabajado y lo que hemos conseguido ha sido gracias al esfuerzo natural de cada peruano, a esa gente que se... Mientras que los grandes empresarios se llenan la boca diciendo que por lo micro, por ejemplo, escucho a la gente, la confié, que habla de la micro y pequeña empresa, los usa como escudo para atacar sus intereses. Eso me da un poco de coraje. Y como quien habla, mucha gente. Sale el señor Ricardo Márquez, que me parece
para hablar del sector de la micro y pequeña empresa, pero cuando sabemos bien que es parte de la confianza y busca sus intereses, pero eso me molesta porque es un sinvergüenza. Bueno, y también el tema de del sistema legal, ¿no? Como todos sabemos, esto en nuestro país, ser empresa es difícil, es un poco complicado porque tenemos un tema legal, un tema contable, un tema tributario, que a veces es un poco engorroso, a veces confuso, a veces un poco burocrático y también inestable. ¿Y usted cree que esto nos impide crecer como empresarios y también nos está llevando a la informalidad? ¿Considera eso? Bueno, nosotros cumplimos con las normas, los formales, cumplimos con los compromisos contables, que si bien es cierto, sí es una barrera para, yo considero, hermanos de línea laboral, por algunas razones que son un poco engorrosas y mucha burocracia para sacar uno y otro documento, que eso no nos ayuda en nada, mientras que en Colombia, por ejemplo, le dan todas las facilidades a los emprendedores para que sigan desarrollándose. Acá, la mutualidad de distrital y hasta el gobierno central siempre nos ponen trabas, lejos de generar o promocionar el sector, simplemente nos limitan. Pero ahí estamos, eso no es barrera para seguir avanzando. En ese sentido, nosotros tenemos el 6 de junio las elecciones presidenciales, vamos a elegir al nuevo gobierno, tenemos a Perú Libre y tenemos a Fuerza Popular. ¿Usted qué espera de este nuevo gobierno en representación de los empresarios de Gamarra y del sector textil también? Y también, ¿qué medidas creen que deberían tomar para apoyarlos a ustedes para seguir en un crecimiento y un desarrollo que merecen? Bueno, más que nada por nosotros, diríamos, es por el país. El país está de por medio, o sea, para nosotros primero está el Perú que nuestros intereses personales. Como la micro y pequeña empresa siempre se ha desarrollado en ese contexto, sin miramientos, pero sí el país está primero porque generamos trabajo y en todos los rubros, hablamos del sector agricultura, metalmecánica, la industria del calzado, exacto, los comerciantes que suele vender su pan o el periódico en la esquina, esa gente genera trabajo. Okay. Es por ello que nos indigna tremendamente que los señores de arriba, de la gran empresa, llamado La Confie, siempre ven ese nivel hacia arriba y la gente abajo como si fuéramos de quinta categoría. Tenemos una discriminación en este contexto y para los gobiernos de turno. Tenemos la historia, pues, del señor Toledo, lamentablemente el señor mal llamado nacionalista Ollantumala, quien gobernó la señora Nadine Alarcón, siendo militar, hasta con la mirada lo manejaba la mal llamada señora. Sí. Entonces esperamos, pues, que sea la mejor elección el 6 de junio y que podamos tener más oportunidades para todos nuestros empresarios en nuestro país. Muchísimas gracias, señor Zapata, por haber estado aquí en Canal 1, Somos Contenido, nuestro programa Enfoque y Estrategia. Gracias por habernos recibido. Bueno, usted está tan lejos, en una zona tan lejana en Ayacucho, pero agradecemos su tiempo y que haya tenido la oportunidad de expresar también el sentir de un sector tan importante de la población de nuestro país, sector productivo. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Totalmente agradecido en nombre de los comisionistas de Gamarra y el país y de los diversos sectores de la micro y pequeña empresa en todos los niveles. Estamos totalmente agradecidos con usted. El programa se multiplique por siempre por el desarrollo de nuestra nación y nuestra economía, nuestro querido país. Muchas gracias nuevamente. Gracias, hasta pronto. Y bueno amigos, muchas gracias, señor Isidro, muy amable. Y nos vemos, amigos, el próximo lunes a las 7:30, ¿no? En nuestro programa Enfoque y Estrategia vamos a seguir hablando de la coyuntura política, de la coyuntura electoral. ¿Sí? Un alcance.
convoco e invoco a la comunidad nacional e internacional que consuma producto peruano, que es lo mejor que tenemos en la región. Claro que sí. Peruano, compra los peruanos, cómprale al sector productivo. Dejemos de ir a los medios de otros sectores o otras regiones, porque primero está el país. Y invoco al señor presidente que le dé, pues, en estos días que le queda de gobierno, alguna alternativa y ya llamados que visiten nuestro país, que también visiten el sector productivo de Gamarra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, amigos, nos vemos el próximo lunes a las 7:30. Es un gusto estar con ustedes y cuídense mucho. Hasta pronto. Canal 1. Somos contenido.